Es menester, ¿qué tal? Buenas noches. Hablar de lo sucedido aquí, en esta mesa, en este set, aquí en ATV, en esta casa que uno tanto quiere por diferentes motivos. Algunos de esos motivos están en las imágenes de personalidades que de algún modo, sobre todo, algunas de ellas influyeron muchísimo en mi carrera. Quienes conocen, quienes han estado alguna vez en una redacción periodística, saben perfectamente que lo que pasó ayer, un desencuentro entre dos colegas, entre dos amigos, con ideales y con ideas completamente diferentes, completamente opuestas, de cómo entender la labor del periodista, saben que eso se produce casi todos los días, 365 días al año, que es lo que trabajamos nosotros. Esos desencuentros, nuevamente entre amigos, se producen. Lo de ayer fue un gran desencuentro entre amigos, pero de eso no ha pasado. Hoy, la amistad entre Jimmy Turri y Ramón Grimalt no se ha movido, pero nada, ni una pulgada, porque no tiene por qué moverse, no tiene por qué modificarse, no tiene por qué variar lo que ambos sentimos el uno por el otro. Hay una profunda amistad de muchos años y gracias a Dios, hay más puntos que nos unen que aquellos que nos separan. Es decir, a ambos nos encanta el fútbol, ambos amamos esta profesión, con diferentes puntos de vista, matizo esto, con diferentes puntos de vista, y ambos amamos los libros, amamos la literatura, amamos el libre pensamiento. Obviamente pensamos diferente, y lo que pasó ayer es la clara muestra, la constatación de que hay gente que piensa diferente. Si todo el mundo piensa lo mismo, es que nadie está pensando nada. Aquí en ATV pensamos diferente, y vamos a seguir pensando diferente. Por eso estoy aquí esta noche. Por eso estoy aquí esta noche, porque pensamos diferente. Ayer, y esto no lo he leído porque yo el tema de las redes sociales, la verdad, no es algo que no me surge, que no me fluye, es algo que no siento como propio, pero sí siento el contacto con la gente de la calle. Y muchas personas han dicho, ustedes ayer, con su discusión, nos han faltado el respeto. Yo les voy a decir que parcialmente sí. Por el tono, por la forma, porque se perdieron las formas en algún momento, inclusive yo perdí en algún momento las formas, pero yo soy así, no voy a cambiar a mi edad, tengo ya 45 años, no voy a cambiar. Pero entiendo que si ayer ha habido gente que se ha sentido ofendida, molesta, incluso indignada, que me lo han dicho, por la forma en la que Jimmy y yo discutimos, les pido la más humilde disculpa. Y sobre todo le quiero pedir disculpa a alguien. Le quiero pedir disculpas a alguien que está aquí esta noche, que siempre ha estado aquí, que me acompaña, que influye mucho en todo lo que hacemos en este programa y que ayer recibió, sin que viniera a cuento, yo ayer te hice callar de un modo que no es propio de un caballero. Lo lamento mucho, Soraya, de verdad. Esto lo de ayer me fastidia mucho, me jode mucho. Y lamento haberte, si en algún momento te he tratado mal, no lo lamento mucho porque no es mi estilo. Yo, más allá de colega, eres mujer. Y sobre todo, lo que me importa también es dejar claro una cosa. Aquí se piensa diferente. En ATV pensamos diferente. Para eso está este programa. A algunos les gustará, a otros no les gustará, nos criticarán, algunas personas dirán están muy bien, etc. Nosotros lo hacemos por ustedes, simple y llanamente. Va a haber otros desencuentros, de eso estoy seguro. Y vamos a estar preparados para afrontarlos con gallardía, con honor y sobre todo con la honra intacta. Exactamente, Ramón. Se preguntarán dónde está Jimmy. Jimmy está de viaje. Bienvenidos, arrancamos.